Espérame, por favor. Thank you.
Mm-hmm.
tienen dos opciones, ¿sí? O así.
Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.
Que no, no puedo, el audio está malo porque está mal el internet, entonces estoy grabando, siempre estoy haciendo la clase y ellas solo me están viendo. Después le voy a poner audio, pero hasta después. Pero no me escucha bulla. Sí, hasta después ellas me van a, después a ellas. Eso.
usted. Chicas, vamos, vamos, chicas, vamos, vamos, chicas, vamos, vamos, chicas, vamos. Hola. Hola, hola, ¿todavía están por ahí? Gracias, saludos. Igual no voy a hablar mucho para que no se interfiera la transmisión o no se dañe algo. ¿Qué tanto me escucharon? A ver. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntenme. Terrible, ¿no? Terrible solo ver, ¿verdad? En serio, me escucharon todo. Thank you.
Gracias, chicas. Es que es un esfuerzo muy grande. Pueden ir a descansar si quieren. La idea es dejar el video para que puedan trabajar ya. Si solo comer, ¿creen que pueden? Magnífico. Buenas noches. No, gracias a ustedes, más bien por el apoyo. El video queda, chicas. Los videos quedan. Cualquiera puede hacerlo a ojo, si se fijan es fácil. Ok, Arma, no hablo más. Thank you.
Es habla paga. Habla paga. Gracias. Acá en el reto vamos a hacer dos. Creo que la otra va a ser una montañesa o una cuatrimoto. No estoy segura todavía. No se rindan en el reto si quieren ver más modelos. A la orden, socorro. 100% FOMI. Marina, es fácil, hermosa, solo es que practiquen. Gracias.
A partir de mañana empieza los 8 días. Angélica, si pueden esperar hasta el final, tomamos captura y entran al grupo. Soledad, tienen 8 días. Suficiente tiempo. Vean, pueden hacerlo corto o largo, como quieran.
Esto es la cadena. Le di diseño con estas tijeras así. La moto ya está. Lo que estoy haciendo son los detalles.
Puede ser redondo o cuadrado, como quieran.
La pueden personalizar con la marca que ustedes quieran. O la dejan así nomás también. A ver qué más les gustaría. Me falta el cilindro nada más y creo que ahí la dejamos para ya los demás detalles, ustedes los deciden. ¿Les parece? Vamos a darle un quemadito al asiento para que le quede un detallito también. Voy a ir acá con mi caulking. No recuerdo bien si la... No recuerdo bien si... Si la cadena lleva detalles. Bien, creo que aquí ya solo falta hacerle el cilindro. Le pegamos el cilindro, le hacemos el detalle a la montura y ahí concluimos. Si quieren hacerle más detallitos, sorpréndanme. Lo hice con foamy liso, si quieren hacerlo con foamy escarchado, también. El cilindro es una pieza así que va doble. No debe faltar porque es parte del proyecto. Tanque, cilindro y batería. Me faltó la batería. Miren, ya tengo uno. Son como unas rayitas. Voy a ir haciendo un quemado acá. Es algo que se ve algo así, ¿ve? Voy a darle acá también al asiento. El asiento se puede notar.
Mire. Y ahí los detalles. Ustedes dejen volar su imaginación. Lo único que no pueden cambiar es el diseño original. Ya los detalles y extras es valor agregado. Termino el cilindro, lo pego y terminamos la clase. Para las que aún no están en el grupo, puedan tomar su captura y las mandan acá a mi contacto personal. No al inbox. No al inbox. Ni de la página, ni de mi personal. El contacto personal. Y debe venir con su nombre y apellido. Porque necesito identificarlas. Mañana es la última clase de este sí, en el grupo ya están todos los ya están las reglas, ya están los álbumes. Veré si le subo los moldes ahora y pues empezar a trabajar. Gracias, hermosa. Gracias por compartir en la página. Entonces necesitamos dos. Estas las van a pegar así. Estas van así. Si se fijan, uno es más grande que el otro. Y este va sobre el tanque. Acá tenía que haberlo hecho antes, pero bueno, acá lo vamos a adaptar. Para que quede así. Entonces, acá tenemos ya el proyecto terminado. Lo pueden personalizar, difuminar, todo lo que ustedes quieran. Así. Y este era el que yo les traía. Solo me falta el cilindro, pero es lo mismo. Es lo mismo. Trae hasta su patita para que se sostenga. Entonces, hermosas. Permítanme. Me quiero despedir. Espero que les haya gustado. Me disculpan los inconvenientes. No podía esperar otro día más. Mañana tenemos la última clase con maestra invitada.
siempre de automotores y nos va a hacer una moto, me dijo ella. Lizeth Huanca. A ver, permítame. Vamos a ver. Miss Lizeth Huanca, de Bolivia, con otro proyecto de automotores. No dejemos de apoyar las chicas. Tomen su captura, las que no la tengan, y esta es la que me van a enviar. Esta es la que me van a enviar ahora, las que no están en el grupo. Me despido, muchas gracias por el apoyo y el aguante hasta esta hora. Voy a trabajar los moldes en lo que me queda de los minutos para subírselo y empiecen a trabajar sus proyectos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, listo. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase, la siguiente semana, para realizar el otro modelo, siempre acá en la página. Pero los moldes solo serán para las chicas del reto. Las que no están inscritas o no lograron entrar, pueden pagar la entrada y trabajar el reto, o pueden comprarlo como habla paga y no trabajan nada. Para que puedan ver el otro modelo o tenerlo. Y a ver, tienen tres opciones. Pueden pagar la entrada para trabajar el reto, los dos modelos, tener los moldes. Pueden comprar su estadía sin necesidad de elaborarlo. Ninguno de los dos es como un habla paga. Y tres, los videos van a quedar acá en la página. Solamente pueden comprar los moldes si quieren. Eso lo estoy diciendo para las que no alcancen a entrar al grupo, que no quieran trabajar y que quieran los moldes. Me despido, chicas. Gracias por todo. Mil disculpas por el inconveniente. Recuerden, mañana la última clase de este tema, automotores. El sábado empezamos los trajes típicos. Espero siempre su apoyo en todos los lives, invitados, retos, todo. Gracias, gracias. Chao, chao. Nos vemos.